Hace unos meses realicé unos vídeos sobre la historia de los templarios. En esta ocasión relataré la historia del último gran caballero de la Orden del Temple. Un caballero que protegía la vida de los peregrinos que acudían a Tierra Santa y que por la codicia de otros acabó en la hoguera. Hoy hablaré de Jacques de Molay, el último caballero templario. La historia de los caballeros templarios guarda ciertas leyendas que han ido conociéndose a lo largo de los años. Uno de los personajes más representativos fue el noble Jacques de Molay, el considerado último gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios. Con la muerte de Molay, la Orden del Temple desaparecía después de unos años de persecución por parte del rey Felipe IV, más conocido como Felipe el Hermoso. Jacques Bernard de Molay nació en Molay, condado de Borgoña, entre 1245 y 1250, aunque hay ciertas versiones que especifican que fue en el año 1243 y 1244 en la ciudad de Vitré, hijo de Juan, señor de Lombi, heredero de Maté, y señor de Raón, en la población de Dol, de las cuales dependían otras muchas otras, pero principalmente Molay, y esta a su vez era una parroquia de la diócesis de Besançon, en el deanato de Nemblans. En 1265, en la ciudad de Bion, en Francia, se unió a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más tarde llamados Caballeros del Templo de Salomón, o conocidos comúnmente como Caballeros Templarios u Orden del Temple, recibiéndole el fraile Imbert de Perant, visitador de Francia y del Portú, en la capilla del Temple de la residencia de Vion. A la muerte del maestre Guillaume de Villot, en Acre, la Orden eligió como sucesor a Thibault de Godel, quien había puesto a salvo el tesoro durante el asedio de Acre. Tras la muerte de Godel, el 16 de abril de 1292, Jacques de Molay se convierte en el 23º y último gran maestre visible de la Orden. De Molay, a partir de su precaria base en Rouen, parece haber organizado entre 1293 y 1303 expediciones contra los musulmanes, y hay quienes llegan a afirmar que alcanzó a estar a las puertas de Jerusalén en el año 1298. En el año 1300, organizó una incursión contra Alejandría buscando recuperar la ciudad de Tortosa en la costa de Siria para la cristiandad. A finales de 1306, Jacques de Molay llegó a Europa, donde se reuniría con Fulks de Villaret. Debido a la demora de su llegada, el gran maestre fue adelantando y revisando asuntos de las órdenes del rey y del papa, oponiéndose a sus ideas de la fusión del temple y del hospital, aun cuando le habían advertido de represalias si no aceptaba la unión. En otros temas, como la nueva cruzada, Jacques propuso una gran campaña donde los reyes de Inglaterra estarían incluidos para deshacerse de las fuerzas terrestres de Egipto, ideas que fueron refutadas por Felipe IV, que no estaba de acuerdo. Jacques de Molay se negó a aceptar el proyecto de fusión de las órdenes militares bajo un único rey soltero o viudo, proyecto llamado Rex Velator, impulsado por el gran sabio Ramon Llull, a pesar de las presiones papales. El 6 de junio de 1306 fue llamado a Poitiers por el papa Clemente V para un último intento, tras cuyo fracaso el destino de la orden quedó sellado. Felipe IV de Francia convenció, o más bien intimidó, a Clemente V, fuertemente ligado a Francia, de que iniciase un proceso contra los templarios. La corona francesa estaba muy endeudada con la orden, por el préstamo que su abuelo Luis IX
solicitó para pagar su rescate tras ser capturado en la séptima cruzada. Además, el rey buscaba un estado fuerte, con el rey que concentrara todo el poder, frente al de la iglesia y al de las diversas órdenes religiosas como los templarios. Esta labor contó con la inestimable ayuda de Guillermo de Nogaret, canciller del reino, famoso en la historia por haber sido el estratega del incidente de Nagni en el que Sciarra Colonna había bofeteado al Papa Bonifacio VIII. El sumo pontífice murió de humillación al cabo de un mes. También del inquisidor general de Francia, Guillermo Humberto, más conocido como Guillermo de París, quien al final se apoderará del tesoro y lo administrará en nombre del rey hasta que se transfiriera a la Orden de los Hospitalarios. Para ello se sirvieron de las acusaciones de un tal Esquier de Floirán, un espía a las órdenes tanto de la Corona de Francia como de la Corona de Aragón. Se les acusó de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos, de escupir sobre la cruz y renegar de Cristo a través de la práctica de ritos heréticos y de adorar a Bafomet, y de tener contacto homosexual, entre otras cosas. Parece ser que Esquier acudió a Jaime II de Aragón con la historia de que un prisionero templario con quien había compartido celda, le había confesado los pecados de la orden. Jaime no le creyó y lo echó, con cajas destempladas. Así que Esquier fue a Francia a probar suerte ante Guillermo de Nogaret, que no tenía más voluntad que la del rey, y que creyera o no creyera en él mismo, no perdió la oportunidad de poder utilizarlo para la operación a la que a la postre llevó a disolver la orden. Felipe despachó correos a todos los lugares de su reino con órdenes estrictas de que nadie los abriera hasta el jueves 12 de octubre de 1307, en la que se podría decir que fue una operación conjunta simultánea en toda Francia. En esos pliegos se ordenaba apresar a todos los templarios y requisar sus bienes. De esta manera, en Francia, Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, y 140 templarios fueron encarcelados. Llevada a cabo sin la autorización del Papa, que tenía bajo su directa jurisdicción las órdenes militares, esta investigación era radicalmente inicua en cuanto a su finalidad y a sus procedimientos, pues los templarios habían de ser juzgados con respecto al derecho canónico y no por la justicia ordinaria. Esta intervención del poder temporal en la esfera de personas aforadas y sometidas por ello a la jurisdicción papal causó la protesta enérgica de Clemente V, que anuló el juicio íntegramente y suspendió los poderes de los obispos y sus inquisidores. No obstante, la acusación había sido admitida y permanecería como base irrevocable en todos los procesos subsiguientes.